Hola amigos, cuando alguien nos hace un mal de cualquier forma y nos cala muy dentro, perdonar entiendo que es muy complicado. Todas las personas en un momento de nuestra vida hemos pedido perdón o hemos pedido que nos perdonaran. Es algo muy común, pero normalmente cuesta pedir perdón y perdonar. Hoy vamos a ver el perdón desde un punto de vista más profundo, el cual no sé si lo habrán visto alguna vez. Este es un canal espiritual. Vean este vídeo con la mente abierta. La importancia del perdón para nuestro ser. Dependiendo del mal que nos hagan, la herida sangra en nuestro interior por mucho tiempo y es difícil de sanar. ¿Sabían que algunas personas se llevan esa herida más allá de la muerte y la tienen con ellos durante siglos, arrastrándola de vidas anteriores, siendo incapaces de liberarse de lo que ocurrió y perdonar? Incluso hay almas en pena que no han trascendido porque buscan un perdón. El perdón es más importante de lo que pensamos. Cuando estamos mal por alguna causa que ha ocurrido, pasamos un tiempo en nuestra oscuridad por aquel hecho, sintiéndonos mal. Más duele cuando es alguien al que queremos el que clava esa espina en el corazón, o ha sucedido una tragedia muy fuerte. Pues el perdón es liberador, pero se podrá dar de corazón cuando se está preparado, y les diré cómo. Entiendo que hay cosas muy fuertes que cuesta perdonar, pero cuando se nos ablanda el corazón y decidimos perdonar o nos perdonan, es un soplo de aire fresco que nos renueva internamente, liberándonos. Nos hace quitarnos ese peso de encima. Nos hace recapacitar, aprender de nuestros errores, sanar esa herida. Y en definitiva, nos hace sentir mejor. La sensación es maravillosa. Para el que se arrepiente de corazón, regalarle un perdón sincero es devolverle la vida. La persona que perdona. Noble acto de bondad hace la persona que perdona y muestra su sabiduría, porque también será perdonada de actos que cometiera que no debió hacer, la cual, aunque no recibiera el perdón del hombre, lo tendría de Dios. Pero lo más importante es perdonarse a uno mismo, que a veces es lo más difícil, y hablaré en otro vídeo. ¿Es tan importante perdonar a alguien que nos hirió? La verdad, es muy importante perdonar, tanto para el que perdona como para el perdonado, para la evolución como persona y liberación del espíritu. Es lo que deseo conseguir con ustedes, su evolución. Para ello debemos ver las cosas desde el punto de vista del amor. Según la elevación de cada persona y el entender que por delante de todo hay que sobreponer el amor, el perdón llegará antes o después. Les cuento mi caso para que vean cómo hice yo para perdonar algo que me perturbó durante mi juventud y les explico. Yo fui un niño maltratado en el colegio, me hacían bullying, como se dice hoy. Lo que me hacían me llevó a cometer actos en contra de otra persona y a la vez contra mí mismo, de los cuales me arrepiento. Eran tantos los que me hicieron bullying a la vez que lo pagué con una persona, la cual espero me haya perdonado y se diera cuenta de mi error de juventud. La maldad se salió con la suya, ya que yo era joven y solo pensaba en lo mal que me sentía con ese problema. Hoy, sabiendo lo que sé, entiendo mi error, le pedí perdón a Dios, conseguí contactar con la persona a la que le hice mal y le pedí perdón también. Y me perdoné a mí mismo, porque comprendo que me dejé llevar al no saber, por mi juventud. ¿Cuándo pude perdonar? Yo pude perdonar cuando pasó el tiempo, me alejé de esa gente y no los vi en años. Al no ver a quien te hiere, poco a poco vas encontrando esa paz interna y la herida va sanando. No se perdona de la noche a la mañana,
es una herida que tiene que sanar. Al ya no venirme a la mente lo sucedido, comprendí que lo estaba superando. Cuando ya no dolía al recordarlo, la herida había sanado desde dentro. Es más difícil perdonar si se sigue teniendo contacto con quien te hirió o no se cierra el capítulo de lo ocurrido. A veces la herida se tapa superficialmente, haciendo costra, pero por dentro sigue abierta e infectada. Eso le ocurre a la persona rencorosa. Parece que ha perdonado, pero no lo ha hecho realmente. Y al tiempo saca el tema de nuevo, removiendo el pasado, abriendo de nuevo la herida y sangrando nuevamente. El que dice yo perdono pero no olvido, no perdona de corazón. No hay que juzgar a nadie. Cada persona evoluciona y gana sabiduría a su debido tiempo. Cuando evolucione, se dará cuenta que podrá sanar esa y futuras heridas con más facilidad, al entender que la persona que hizo el mal no estaba evolucionada como puede estar ella. Hoy sé que los que me hicieron mal los perdoné, y de corazón le pido a Dios que los perdone, porque como dijo Jesús, no sabían lo que hacían. Como dije en vídeos anteriores, el que obra un mal a otra persona se lo está haciendo a sí mismo, y aunque ahora parezca que no es así, el tiempo se lo hará ver, poniendo todo en su lugar. Nos daremos cuenta de la elevación de cada persona viendo los actos que cometa. Tal vez la persona que vea por primera vez mis vídeos pensará, ¿por qué está hablando de evolución? ¿Qué es eso? Yo solo quería saber cómo puedo llegar a perdonar. Si viera mis vídeos, la explicación sería más entendible quizás, pero intentaré resumir. Si el alma de la persona está más cerca de Dios, le es más fácil dar amor, caridad y hacer buenos actos a los demás sin pedir nada a cambio. Esta persona siempre tendrá más facilidad de perdonar, porque es dada a amar. Se dice que está más evolucionada espiritualmente. La persona que no está tan elevada interiormente mira más por sí mismo, sin importarle tanto los demás, y en ocasiones hiere sin querer o a sabiendas de lo que hace. Y es porque no entiende la vida como el que está más elevado. Aún tiene mucho a aprender. Es más orgulloso, le costará perdonar y en algunas ocasiones querrá castigar al que le hirió. ¿Cómo perdonar a alguien que ha hecho algo horrible? Algunos me dirán, ¿y cómo se perdona a quien te ha matado a un hijo o a un violador? Primero deben saber sobre el mundo espiritual. Será más fácil perdonar y ver todo desde otro punto de vista. Sabiendo que la muerte no existe, que hay un Dios muy justo, y que todo acto tiene su compensación después de la muerte. Dicho de otra manera, dejando todo en manos de Dios, e intentando no alargar en el tiempo el padecimiento de la familia. Para los familiares de personas que hayan tenido la desgracia de que les hayan matado a un ser querido. No todo acaba con la muerte, créanme. Es importante que sepan lo que siente el familiar que falleció. Independientemente de lo que haya sucedido, el alma de su familiar se preocupará por cómo llevará a sus familiares la pena por su partida. Y no irá a la luz hasta cerciorarse de que su familia está bien. Yo me centraría en ayudar a mi familiar fallecido a ir a la luz y tener paz, haciéndole ver que no tiene que preocuparse, que estarán bien. Y no centrarse en buscar justicia, removiendo el pasado, lo sucedido, juicios interminables, y no encontrar paz ni esa alma ni la propia familia. Intenten buscar paz y descanso mental lo antes posible, por favor. Háganlo por su familiar, ya que observa todo el proceso y sabe el sufrimiento que llevan ustedes cada vez que se cita a lo sucedido. Lo justo es que su ser amado fallecido descanse y esté bien. Para el que no crea en la vida después de la muerte, este proceso es más duro si cabe. Entiendo perfectamente que es súper difícil perdonar algo como la muerte cruel de un ser amado. Piensen primero en el descanso de su fallecido y después en el suyo, y lo encontrarán en el perdón. Y no es que lo tengan que hacer por la persona que ahora odian,
sino por ustedes, por su bien. Da igual cómo vaya el caso y si juzgaron o no a los culpables. Si son capaces de dejar todo en manos de Dios y su justicia y consiguieran perdonar, cerrar el capítulo más amargo de su vida, podrían pasar página y volverían a vivir, a reír. Si no perdonan, su odio y pena arruinará sus vidas y estarán sumidos en un círculo oscuro sin salida. Sus vidas no acaban con la muerte del familiar, deben seguir adelante. Queremos creer en la justicia terrenal, que por estar la persona en la cárcel toda la vida sanará nuestra herida, pero no lo sanará ni la venganza. Sanará el perdón, porque libera. Sé que no pueden perdonar de corazón rápidamente. Dense tiempo, todo lo cura el tiempo. Solo les intento aconsejar y dar mi opinión basada en el amor. El que su solución esté basada en la venganza, el odio y la ira, pensará contrario a mí. Dios nos intenta proteger, pero el humano tiene libre albedrío y es capaz de cometer actos preciosos como horribles. No es culpa de Dios, sino de la ignorancia humana. Háganle una misa a su familiar, como digo en el vídeo que les dejo arriba, e intenten cerrar la herida lo antes posible, para bien de todos. No se le ha podido hacer una sepultura digna. Quiero que sepan que a esas almas ya no les importa su cuerpo, o se le hicieron un entierro digno, ni lo que ocurrió. Lo que les importa realmente es si lo han aceptado ustedes, si están bien, y ver que siguen viviendo sin la pena de su partida. Entonces esa alma descansará. No descansará con la condena del delincuente, sino sabiendo que ustedes están bien. No se preocupan de la condena del que les hizo mal, porque saben que todo acto tiene su recompensa más allá de la muerte. Si no pudieron enterrar su cuerpo, mi consejo es este. Metan en una cajita cosas suyas, alguna foto, una flor. Vayan a un lugar especial, sus familiares más allegados, y en un acto sencillo e íntimo entierren esa cajita. Les ayudará a cerrar ese capítulo oscuro de su vida. Para todos aquellos que están dolidos y les cuesta perdonar. Siento el dolor que puedan llevar dentro y lo mal que lo hayan podido pasar. Sé que es difícil perdonar, pero quiero ponerles de ejemplo la vida de Jesús. Jesús vivió por nosotros y murió de una manera atroz por nuestro bien. Piensen en lo que sentiría, viendo que por aquellos por los cuales moría, se comportaban con él de aquella manera tan salvaje y cruel. Y aún así en la cruz, con todo su dolor físico y sentimental, dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Si él con lo que le hicieron pudo perdonarnos, comparen su caso personal con el de Jesús y valoren si pueden ser capaces de perdonar. Las espinas que se clavan en el corazón cuando alguien al que quieres te hace daño son dolorosas, pero entonces debe salir nuestra elevación y tener como ejemplo a Jesús. En circunstancias de nuestra vida, la vida de Jesús es el ejemplo que debemos observar, porque su vida fue orientación para nosotros. El que está más elevado se da cuenta si con su acto hiere a otra persona. El que no está elevado hará sin importarle si hiere o sin darse cuenta, y habrá que enseñarle aquí o después de la muerte, pero deberá aprender. Debemos intentar perdonarlo, porque ha cometido un error y hace mal por su falta de desarrollo. Les aconsejo ver la película La Cabaña. Si no la han visto, escríbanme al correo y se la envío. Es preciosa y entenderán lo que les estoy diciendo. Creo que lo suyo sería ver la peli y volver a ver de nuevo este vídeo. Lo comprenderían mejor. Puede que les hayan hecho un tipo de mal, el cual sea casi imposible perdonar en esta vida. Y sé que es muy difícil perdonar algo que haya roto a la familia y el dolor sea inmenso, pero quiero que vean el trasfondo del mensaje. Háganme caso e intenten perdonar, para que puedan retomar de nuevo su vida, liberarse de esa carga.
y volverá a brillar el sol en sus vidas. También decirles, una cosa es perdonar y otra es desconfiar de la persona que les hizo el mal. Pueden perdonar, pero lleven cuidado de no caer de nuevo en lo mismo. Este vídeo toca el tema del perdón muy en general. Espero haberles hecho recordar lo que les pasó con su familiar o amiga y están sin perdonarse. Perdonar es mejor que odiar. Llamen a su amigo o familiar y pidan perdón o perdonen. Se sentirán mejor. Den margen de error a las personas, que somos humanos y nos podemos equivocar. Un abrazo a todos y en especial a aquellos que les mataron a un ser amado.